Trabajadores de centros nocturnos utilizaron el hemiciclo Juárez para protestar y exigir el cese de los operativos contra los antros bajo el pretexto de la trata de personas. Solo queremos que nos escuchen, protestar para que ya dejen trabajar a todos mis compañeros del table dance y que dejen salir a todos los compañeros que están detenidos injustamente en el reclusorio Oriente. Con pancartas y gritos, unos 400 trabajadores exigían a las autoridades capitalinas no más cierres a sus centros de trabajo. Mucho hacen con los operativos. Ya mucho hacen con los operativos como para que sigan. No somos delincuentes, no somos. Lo único que estamos haciendo es que nos dejen trabajar. No somos delincuentes, que nos dejen trabajar. Todo lo que los tables que han cerrado solamente son para diversión de hombres y nada más. La manifestación estuvo encapsulada por unos 300 elementos de la policía. Invité a mi hermano a trabajar en mi lugar de trabajo al Cádila. Si hubiera trata, ¿cómo voy a invitar a mi hermano a trabajar? Tengo 5 años trabajando en la empresa. Yo le pido por favor a este gobierno que le dé su libertad como a derecho, porque no hay tratas. Nosotras vamos solas, nos venimos solas, nadie nos maltrata, vivimos muy bien. Y estamos muy bien y nadie nos obliga a hacer nada, no tenemos horario, no nos cobra, no nos maltrata. En tanto, dueños de bares y table dance como autoridades judiciales sostendrán una reunión en las instalaciones de la Procuraduría Capitalina. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.